beats llegan a México y les vale madre la intelectualidad mexicana, ¿no? Ellos lo han declarado en diferentes ocasiones. Sus visitas a México no eran para conocer intelectuales o para integrarse al mundo literario, ¿no? Ellos llegaban a conocer las experiencias de la cotidianidad nocturna, de los bajos fondos. Desde luego, nuestros intelectuales no participaban de este tipo de gustos. Ellos más bien eran europeizantes, afrancesados, muy diferentes a lo que buscaban los beatniks. Por eso no se encontraban, hasta chocaban realmente. No fue el establishment cultural del momento quien hizo caso a los beats. Fue ya la generación de Juan Martínez, de Sergio Mondragón, de Homero Arigis, la generación que termina haciendo el corno emplumado, la que se interesa por el trabajo de los beats, porque había además vasos comunicantes, porque había preocupaciones comunes. To be Walito's cable car. Yo conocí al primer poeta beat que estuvo en México en el año 1960 aproximadamente. El primer poeta beat que yo conocí fue Philip Lamantia. Él vivía en un departamento de la colonia Cuauhtémoc y hacía allí algunas lecturas de poesía con sus amigos. A mí me invitó el poeta Homero Arigis a una de estas lecturas. Y allí conocí poco a poco a más poetas, incluso de nuestra lengua. Nos leíamos unos a otros nuestros poemas, ellos en inglés, nosotros en español. Intentábamos alguna traducción sencilla de algunos poemas mutuos. Y de allí surgió la idea de hacer una revista que publicara ambas lenguas, ¿no? Y así fue como surgió la idea de la revista El Corno Emplumado. El Corno Emplumado primero tuvo nombre en inglés The Plumed Horn. El horn es el instrumento americano del jazz. Y las plumas, pues, corresponden a Quetzalcóatl, la cultura mesoamericana. Entonces, Plumed Horn lo tradujimos como El Corno Emplumado. Y esas lecturas pronto se llevaron a otros lugares, a las pirámides. Leíamos en Teotihuacán, en Xochicalco, en fin. I am afraid that we shall find some pleasures the opposites of... Is not that about what you mean? Perhaps it is, said Socrates. Pretty good. And they published many, many of the American beat writers. And this was our first, this is how we first became known as writers in Mexico. I'm quite sure that was the first. Que ha sido hasta ahora, creo, la única revista americana. Lo digo en un sentido amplio. Una revista que incluía poesía escrita en los Estados Unidos, escrita en Brasil, en Argentina, en Perú, en Colombia, en México, en Cuba, en muchos países de América, de las Américas. Y una poesía trilingüe, porque publicaba poemas en inglés, en español y en portugués. Desde luego esta revista fue muy ninguneada en México. La gente la desdeñaba por dos cosas. En principio porque era medio beatnik. Y en segundo lugar, porque presentaba mucha poesía nueva. No era la poesía, no era la cultura recibida a través de Francia o Inglaterra. Lamentablemente esta revista todavía tiene una vida de 7, 8 años, ¿no? El movimiento estudiantil 68 es censurada.
Entonces me di cuenta yo que el ambiente cultural mexicano establecido odia a los locos, odia a los marginados y rechaza totalmente a los que no están, no se conforman en un concepto recibido que es semioficial. Porque la literatura mexicana en ese sentido era canónica. Entonces ellos seguían la preceptiva establecida de lo que debía de ser las formas literarias. Los beats como poetas se caracterizaron precisamente por romper con todas esas formas. Se sabe que Octavio Paz fue uno de los que también los rechazaron. Nunca los reconocieron. Parece que nunca tuvo una palabra para ellos. Por ejemplo, un personaje pues, que llegó a incomodar a políticos, a funcionarios. Es muy, muy conocida esa anécdota de Allen Ginsberg. Yo lo invité a participar en el Festival Internacional de Morelia en 1981. Vino Jorge Luis Borges, vino Günter Grass, otros poetas, premios Nobel, un irlandés. Entonces estaba Ginsberg y pasaban de cuatro en cuatro y cada quien leía en un auditorio. Cuando le tocó a Ginsberg, estaba en la primera fila el otro era el gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas. Después se volvió izquierdista, creo, ¿no? Dice, ¿no? Y pero entonces era el gobernador priista de Michoacán. Y entonces Ginsberg le tocó decir su poesía y se levantó y dijo, yo voy a dedicar mi recital a los campesinos que están en huelga de hambre aquí en el Zócalo de la ciudad. Ginsberg era el provocador, era un artista de la provocación, toda su vida lo fue, ¿no? Y Cuauhtémoc Cárdenas se paró del auditorio en donde estaba. Este señor agarra y se sale. Se sintió ofendido por lo que Ginsberg dijo y con todo su séquito de guaruras, de guardaespaldas, con la esposa, vámonos. Y Ginsberg pues, se quedó feliz porque es lo que buscaba. Los Beats no se limitaron a sentarse frente a un papel y escribir. No se preocuparon por quedar bien con las instituciones o hacer una carrera universitaria, ¿no? Ellos arriesgaron su vida, ¿no? Al principio fue el Verbo, y al principio fue Ginsberg, y al principio fue Kerouac, y al principio fue Corso y todos estos. Y en su manera de ser, de escribir y de vivir, prefiguraron todos los elementos que los jóvenes de los 60, 10 años después, retomaron y llevaron a todo el mundo, porque ahí fue el Big Bang, ¿no? El Big Bang empezó ahí en los 50, 60 en Estados Unidos, Inglaterra tal vez, y se expandió, ¿no? Un movimiento contracultural muy fuerte alrededor de la música, ¿no? Las bandas de San Francisco, la protesta contra la guerra de Vietnam.
movimientos de liberación femenina, de liberación gay, etcétera. Porque los Beats estaban mostrando un mundo muy cerrado, muy oscuro, muy difícil, en que la sociedad empezaba a volver verdaderamente como una especie de cárcel, con coordenadas que no permitían la verdadera libertad. Entonces, las obras en ese sentido de los Beats anteceden todo el mundo dark que vivimos ahora. La opresión que se vivía en los años 50, la asfixia moral, mental, intelectual que existía en aquella época, existe en estos tiempos. The world, more than ever, including Mexico. Mexico is becoming a victim of globalization. Mexico has become a victim of NAFTA. And that's why today the beat message is needed more than ever. The beat message is like this, the non-material, non-materialistic, non-militaristic, beatitudinous way of life, which is opposed to this corporate monoculture, technocratic, mercenary, militaristic, imperialistic culture. And the Beats are everything the Beats stood for. I've always been against all that. That's, and the message is, that's why people are still reading the Beat poets today. Siempre tendrá eco el llamado que hace un puñado de buenos artistas a mantener la llama encendida de una tradición, pero haciendo énfasis al mismo tiempo en la libertad. La libertad, sobre todo la libertad individual, ¿no? La libertad para consumir drogas, la libertad para vivir la sexualidad que tú quieras, ¿no? La libertad para asumir actitudes políticas o sociales, más allá de las instituciones. Era una búsqueda de la libertad expresiva en primer lugar, la libertad para vivir como a uno le place, para vestirse como a uno le place, ¿no? Para respirar a pleno pulmón. En realidad lo que proponían era una manera personal, individual, de enfrentar la realidad. Planteaban que ellos eran capaces de poder tener una visión del mundo que no por fuerza tenía que circunscribirse a los planteamientos generales de la cultura institucional. Entonces, yo creo que esa mentalidad es la que resulta ahora muy, muy importante, porque en estas épocas en que la cultura no es tan apreciada como debía de ser, en estas épocas en que ciertamente los problemas económicos, políticos, han llegado a un nivel de degradación verdaderamente tremendo, la creación de espacios propios, la creación de mundos propios, se vuelve fundamental, sobre todo para gente que quiere tener su propia expresión, quiere tener su propia voz, ¿no? Ginsberg siempre entendió su poesía como un tomar nota de lo que estaba pasando por su mente en ese momento, fuera lo que fuera. Por eso no creía él en corregir los textos. El ya legendario rollo en el que escribe Kerouac, On the Road, en el camino, siguiendo un dictado, un impulso que no puede parar y que se convierte en una experiencia prácticamente de éxtasis espiritual, no es sino reconocer la posibilidad de, en el arte, con el arte, en la escritura y con la escritura, estar poniendo atención a lo que está pasando en este instante. Creo que esa sigue siendo una enseñanza vigente.